¿Por qué existimos como iglesia? Creemos que un gran compromiso a los mandamientos de Jesucristo producirán una gran iglesia y un gran cristiano. Esto resume todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia en casa en una sola frase. Los mandamientos de Jesucristo. Se han tomado dos pasajes principales. El de la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y el nuevo mandamiento. Juan 13:34, en donde Jesús dice: Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, que también se amen unos a otros. De la gran comisión tenemos, vayan y hagan discípulos, eso es evangelismo. Bautizándolos, eso es comunión, incorporarlos al compañerismo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, eso es discipulado. Del nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, eso es ministerio. Como yo los he amado, eso es adoración. Amamos a Dios porque Él nos amó primero.